Como una actividad de infraestructura crítica, calificó a la agricultura el ministro del sector, Antonio Walker. El secretario de Estado señaló que lo anterior significa que la agricultura no puede parar. La agricultura no puede parar, el campo no puede parar, porque la gran cantidad de alimentos que tenemos en Chile lo produce nuestra agricultura. Es verdad, también tenemos muchos productos importados, pero el gran abastecimiento de alimentos de Chile es producido por nuestros campos. Por eso es que el campo no puede parar, por eso es que tenemos que hacer un esfuerzo muy grande para abastecer a todos los chilenos de nuestros alimentos. Lo primero que hemos visto en este Comité de Abastecimiento Seguro de Alimentos es cuidar, proteger a todas las personas que habitan el mundo rural. Más de 6 millones de personas habitan el mundo rural. Más de 1 millón de personas trabaja en la producción de alimentos en forma directa. Y otro 1 millón de personas trabaja en la distribución principalmente de nuestros alimentos. Es de suma importancia, agregó, cuidar y proteger a las personas que habitan el mundo rural, por lo que se elaboró un manual de buenas prácticas agrícolas. Que vaya en dirección a proteger a todos los trabajadores agrícolas, desde que se suben a una micro de transporte, desde que se suben a un furgón, hasta que llegan a un predio. Ahí tenemos que implementar todas las medidas sanitarias higiénicas para no tener contagio con el coronavirus. Y de esa forma poder abastecer a Chile de nuestros alimentos. A través de videoconferencia, el ministro de Agricultura se reunió con alcaldes de la Asociación de Municipios Rurales para darles a conocer la propuesta. En caso de cuarentena más estricta en el futuro, habrá un salvoconducto o permiso especial para todos los trabajadores del sector. Vemos el tema de los militares, vemos el tema del control, de la barrera de control. ¿Podría